Parceritas, buenas tardes. Yo soy Mónica Pinzón, como ya me conocen ustedes, cónsul de Colombia en Boston. Hoy feliz en un evento maravilloso, un evento cultural que une nuestras dos naciones, Estados Unidos y Colombia, en una colaboración que esperamos que sea a muy largo plazo, una colaboración en torno a la música y a los jóvenes. From the Top es un programa importantísimo de la NPR aquí en Estados Unidos, se transmite en más de 40 ciudades y pues la Fundación Batuta se une y la Filarmónica Joven y vamos a hacer un evento muy grande en Colombia que por primera vez el programa From the Top sale a otro país y obviamente será nuestro país, lo cual nos hace sentir muy orgullosos y en, digamos, lo que va a ocurrir hoy es el lanzamiento de este evento. Hoy lo que vamos a ver realmente es una pequeña muestra de lo que va a ser. Yo llevo 4 años en la Fundación Nacional Batuta. La fundación fue creada en 1991 por el gobierno colombiano con el propósito de ofrecer a la niñez y a la juventud menos favorecida del país la oportunidad de desarrollarse a través de la música, complementar sus actividades escolares y mejorar su calidad de vida y la de sus familias y comunidades a través de la música y a través de orquestas sinfónicas de gran nivel en todo el país. Batuta actualmente atiende más de 36 mil niños, niñas y jóvenes en 110 municipios del país y estamos muy orgullosos de tener 26 orquestas sinfónicas completas nacionales juveniles de gran nivel. Una de ellas es la orquesta más importante juvenil del país, que es la Filarmónica Joven de Colombia, que es el fruto de una alianza de la Fundación Batuta con la Fundación Bolívar de Vivienda y con la Orquesta de las Américas. Y hoy estamos aquí en Boston porque hemos encontrado una organización que junto con Batuta y junto con estas otras organizaciones que son aliadas de Batuta, tiene unos propósitos parecidos al respecto de la juventud, de la niñez, del impacto de la música clásica y de la excelencia artística en los jóvenes. Este programa que se llama From the Top, que es una organización que hace un programa de radio en NPR, de National Public Radio, hace más de una década lleva haciendo programas semanales exaltando a los mejores jóvenes menores de 20 años en los Estados Unidos que se dedican a la música. Y por primera vez en la historia de From the Top, van a hacer un programa por fuera de los Estados Unidos, van a ir a Colombia, van a hacer un programa desde Bogotá, el 30 de mayo, desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, se va a hacer el primer programa de radio de From the Top por fuera de los Estados Unidos y los protagonistas son jóvenes músicos colombianos menores de 24 años que conforman la Filarmónica Joven de Colombia y niños y otros jóvenes que hacen parte de Batuta a nivel nacional, que van a presentar su talento ante el mundo a través de 250 emisoras por todo el territorio de los Estados Unidos. Hola, mi nombre es Jerry Eslava, co-CEO de From the Top, uno de los fundadores de la organización y productor ejecutivo. Y es muy emocionante estar trabajando junto con Batuta y la Fundación Bolívar da Vivienda. Este es un matrimonio extraordinario entre dos organizaciones que comparten los mismos deseos básicos y cómo hacer que este mundo sea mejor sitio. ¿Y cómo hacer eso? Por medio de jóvenes músicos. Y cuando empezamos a hablar entre nosotros, nos pudimos dar cuenta que tenemos deseos muy similares y que no iba a ser difícil trabajar juntos. De hecho, sería muy fácil ahora. Estamos a meses desde nuestra conversación inicial y ahora estamos con el evento de lanzamiento en la Harvard Faculty Club de Boston, donde estamos anunciando que estaremos viajando a Bogotá el 30 de mayo a grabar un episodio de From the Top para la Radio Nacional Pública. Nosotros viajamos a Colombia en noviembre con el fin de conocer más de Batuta y es una experiencia maravillosa el ver a los niños transformarse mientras que también transforman la vida de nosotros.
Estuvimos en muchas presentaciones, desde los estudiantes más jovencitos tocando instrumentos y en algunas de las orquestas de jóvenes e incluso una asamblea de cerca de 650 músicos y cantantes en Cali para un evento muy especial. Y cuando usted ve a todos esos jóvenes tocando con toda su emoción y pasión, usted sabe que algo milagroso está por llegar y que estos jóvenes tienen el poder y el cambio. Bueno, mi nombre es Luz Elena Sarmiento, soy colombiana clarinetista de Girón, Santander. Muy contenta, emocionada de estar acá, porque bueno, es una oportunidad muy grande. Yo soy la que represento la Filarmónica Joven de Colombia, que es una orquesta de jóvenes entre 16 y 24 años de todo el país. Va a tocar un compañero mío, Santiago Ariza, representante de Fundación Batuta, y un chelista norteamericano, representante de From the Top. Bueno, les cuento que la Filarmónica Joven de Colombia es un proyecto de Fundación Bolívar da Vivienda y de Fundación Batuta para promover la música orquestal entre los jóvenes de 16 a 24 años. Y bueno, se hace un concurso para escoger los músicos de la orquesta, los mejores músicos del país. Y bueno, yo fui seleccionada y también esta vez fui seleccionada para representar la orquesta aquí en Boston. Estamos en Harvard Faculty Club, un sitio maravilloso. Tocando el clarinete hace más o menos 15 años. Estudio en Bogotá, en la Universidad Nacional de Colombia, música instrumental. Empecé en una banda musical, como las típicas bandas colombianas de pueblo, pero me empecé a involucrar con la Fundación Batuta también en Barranca Bermeja, que fue donde crecí, y gracias a ese acercamiento a la música orquestal, al repertorio orquestal y académico, decidí y tomar la música como mi carrera profesional y mi forma de vida. Santiago Ariza Rodríguez, soy de la ciudad de Bogotá, Colombia, soy violinista. Yo más o menos como 11 años tocando violín. Pues venir a tocar a la Universidad de Harvard es una experiencia inimaginable para muchas personas. Y es un gran honor estar acá y sobre todo es tocar en From the Top. Es un gran privilegio. Thank you.
Yo soy Denise Janovich, la agregada cultural de Colombia para la Embajada de Colombia en Washington. Estoy aquí en representación del embajador Gabriel Silva. Este es un evento muy significativo. Colombia es una nueva Colombia. En los últimos 10 años el país ha sufrido una transformación enorme y alianzas de este tipo entre From the Top y Batuta son un ejemplo de la gran confianza y gran esperanza que hay en Colombia hoy. Colombia es una de las estrellas en América Latina y eventos como este dan toda la esperanza hacia adelante porque en los jóvenes y a través de la música logramos la transformación del país que todos queremos.